¿Qué tal, chicos? Vosotros la pedíais y nosotros os la hemos traído. WM 917G UTR 45. Vamos a ver qué trae. Desde Taiwán nos llega esta Double Eagle M917G UTR 45, que si habéis pensado que se parece a un MVP, no. Es una M89A, que forma parte de las UTR, que son las versiones SMG de los M4 de Double Eagle. Lo bueno de esta réplica es que es compacta y ligera, y no solo por el tamaño, sino es que está fabricada en nylon reforzado, tanto el upper como el lower, la culata y el guardamanos. En cuanto al guardamanos, nos encontramos un diseño que ofrece un perfil muy reducido, permite un agarre mucho más cómodo y que aún así en él vamos a poder acoplar con tornillos raíles Picatinny que vienen incluidos en la caja, por cierto, o el hand stopper que también viene incluido. Otra pieza que viene separada y que nos ha molado es el tirador de la palanca de carga, que se puede montar o no en ambos lados y que ayuda a mantener la ventana de expulsión abierta para poder regular el hop y... ojito al detalle este, tiene wallcats. El diseño del pistolete nos recuerda al muelle de Magpul por la rabera que tiene, pero encontramos diferencias. Incluye superficies de goma antideslizantes. Otro de los accesorios que incluye la réplica, ya de serie, es poder sustituir la palanca liberadora del cargador por una pieza que han rediseñado y que nos permite activarla desde el guardamonte de forma ambidiestra. Y así pues, nos ayuda bastante a facilitar las recargas rápidas, la verdad. La palanca del selector de tiro también es ambidiestra, aunque en el lado derecho es algo más corta para no molestar a la hora del agarre. Como podéis ver, la forma de la culata nos recuerda a la ASS de la SCAR, con detallitos, y es que tenemos una culata telescópica regulable en 6 posiciones con un reposamejilla regulable en inclinación y plegable hacia el exterior. Exteriormente no queda mucho más que destacar, salvo su cargador tipo UMP de munición del 45 en este caso, y las alzas abatibles que podremos usar tanto desplegadas como plegadas. La réplica cuenta con un Gearbox versión 2, típico de M4, vamos, con 4 casquillos y 2 rodamientos de 8 mm con bolas de acero para el tercer eje. Los jazz han sido fabricados en acero, aunque carecen de marcajes. El Gearbox viene con cambio rápido de muelle, así que no tendremos que abrirlo para acceder a la guía de muelle, que es de acero con rodamientos. El pistón, al igual que la cabeza del pistón, están fabricados en polímero con 3 dientes metálicos para que la pieza no sufra desgaste tan pronto. El cilindro, por su parte, es de acero y cuenta con una apertura que regula la cantidad de aire que propulsa en cada disparo. La cabeza del cilindro es de polímero, que ayuda bastante a que se suavice el golpeteo que se produce en cada disparo con la cabeza del pistón. Deciros que además incluye sistema electrónico de control Fancon, que nos permite programar el modo de fuego, disparo doble, semi, ráfagas, bueno, lo típico. Ajustar la sensibilidad del gatillo en 3 niveles y así poder proteger el motor y la batería ante posibles eventualidades. Y nada, chicos, esto es todo lo que os podemos contar sobre esta UTR45 de Double Eagle. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un like por ahí. Si tenéis más dudas, lo dejéis en comentarios y os iremos contestando. Y nos vemos en próximas reviews. ¡Hasta luego!